Bienvenidos chicos a un video más de R Swagger. Vengo con la pámpara. ¡Día! El calvo más sexy ha llegado a YouTube. ¡Picante! Bueno chicos, ¿cómo están? Estoy súper contento. He tenido mucho trabajo, no he podido casi subir contenido. No voy a dejar a Albion Online. Determinadamente seguiré haciendo tutoriales de lo que crea que necesito hacer. Perdón, pero tengo mucho trabajo y llego muy cansado a la casa. Entonces estoy un poquito enfocado en este proyecto, que es un proyecto personal que lo quiero compartir con ustedes. Y es mi MMORPG Online, ¿ok? Para jugar en multijugadores, chicos, ¿ok? Se llama Or Imperial, ¿ok? Or Imperial Online. Y espero que sea de su gusto, chicos. Lo estoy creando con mucho amor, con mucho cariño, con mucha pasión, ¿ok? No soy un programador experto, a lo mejor, pero sí estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, chicos, ¿ok? Este juego es un MMORPG multijugador en 2D, pero lo estoy haciendo con unas gráficas, unas pixeleadas Full HD 4K, ¿ok? Ya tenemos el servidor, listo, lo tengo, solamente entro yo por ahora. Cuando ya tenga algunas más misiones, hice la primera misión, estoy haciéndole un poquito el diseño, estaba haciendo la historia ayer, que me levanté a las 3 de la mañana a hacer la historia, y hoy le voy a hablar un poquito de este juego. El juego va a tener misiones, va a tener dungeons, se puede hacer equipos, vas a jugar por fuera también, va a haber misiones repetitivas, va a haber cosas por comprar, ítems secretos, vas a poder crafting, hacer armaduras, vas a poder farmear, vas a poder recolectar pesca, vas a poder pescar. Le voy a poner de todo un poco. Como ya le dije, de todo un poquito, ¿ok? Y voy a ir enseñándole poco a poco. Esta es la primera etapa del juego, la primera etapa de desarrollando el juego. La otra vez solamente lo enseñé un poquito. Ahora esta es la primera etapa, ¿ok? Bueno, lo primero es, le voy a enseñar, ¿ok? Vamos a entrarle aquí a registrar. Nombre de usuario. Vamos a ponerle La pámpara, nombre de usuario, email, el correo rswagger46@gmail.com. Ok, vamos a poner una contraseña. Una contraseña normal, que solamente para enseñarle, una contraseña normal para enseñarles, ¿ok? Nos registramos, como pueden ver, usuario, email, contraseña y configuración y contraseña. Ok, por favor, la contraseña está muy corta. Vamos a ver. Sí, dale. Romero, ok. Ok, espérense, tengo los dedos como medio loco hoy. Vamos allá. Aquí. Ok, bueno, ya aquí lo tenemos, chicos. Ok, ya este es el launcher, este es el cliente, chicos. El cliente. Ok, una vez pones aquí, le pones el nombre, la pámpara. El primer nombre puedes poner lo que quieras cuando te registre. El nombre del personaje también puedes poner el que quieras. Ok. Por ahora voy a hacer estas cuatro clases, ¿ok? Voy a poner solamente cuatro clases por ahora, que son tanque, tenemos masculino y femenino, ¿ok? Así se ve el tanque, esas son las skins. Y tenemos verdugo por aquí, masculino y femenino también, chicos, ¿ok? Healer, tenemos el healer, el masculino y el femenino, ¿ok? Tiene los dos sexos. Asesino también, agregué la de asesino, hombre y mujer, ok. Aquí tienen también. Vamos a irnos, vamos a un ejemplo de asesino. Oh, tanque. Crear nombre del personaje, novato. El nombre del personaje, la pámpara, tiene que ser pegado. Ok,
Se me olvidó esta parte. Falla técnica. Todavía no he editado dónde van a aparecer las clases, ¿ok? Pero las clases van a aparecer aquí. Como ven, ya tengo NPCs en movimiento. Hay una niña por ahí, niño por ahí. Voy a poner anciano. Gallinas. Tenemos gallinas, chicos, ¿ok? Ya puse las gallinitas. Mírenla ahí donde se mueven, ¿ok? Vamos a enseñarle. ¿Cuándo empiezas? Empezarás aquí. Aquí es donde vas a empezar. Y por eso lo puse para que entiendan, porque mucha gente no entra a ver los controles. Para jugar, o sea, para hablar o para atacar, se usa la letra, la E, ¿ok? La E, la letra E. Entonces, por eso puse guía del juego, pégate para hablar. Ese lo puse que si te pegas, te sale, ¡tarán!, el menú, ¿ok? Bienvenido al mundo de Or Imperial, Gran Guerrero, ¿ok? Historia del juego. Por aquí tenemos la historia, para el que quiera leer la historia, que ya la publiqué en la comunidad del canal, ¿ok? Te puedes pegar, dice controles, aquí la miel le da, para combatir o hablar con los NPC, pulsa la letra E. Lo demás está en la opción del juego, ¿ok? Está en opciones, ahí va a estar todo como se usa. Simplemente hice esto para que tengan una idea más o menos, ¿ok? Tu historia y salir. Ok, vamos aquí. Todavía no le he puesto el icono, pero le voy a poner unos iconos. Estoy creando los iconos que van a ver arriba de la gente que tiene misiones. Así se identifican con ellos. Nuestra primera misión nos la va a dar él, el gran maestro. Derrota 5 gallinas. Derrota 5 gallinas. ¡Fua! Nos vamos ahí. Mírenlo aquí donde sale. Recuerda usar la letra E para atacar y para hablar con los NPC. Mírenlo allá donde sale. Lo puse bien claro para que lo vean. Aquí voy a poner unos cuantos luchadores como peleando. Gente por aquí. Pero eso es al pasito. ¿Ok? Vamos aquí. Este es como la... Aquí lo dice hogar de gladiadores. Aquí es donde los gladiadores comienzan. Vamos acá. Salimos. ¿Ok? Aquí es donde ya estamos afuera. Ya estamos aquí afuera. Si entras por aquí, vas a llegar adentro también. Vas a entrar. Los mapas cargan súper rápido. ¿Ok, chicos? Súper rápido. Por aquí todavía, esto es un pequeño bug. Tengo que terminar. La edición, hice el mapa, hice los mapas, más o menos como lo creía. Luego me falta el toque final. Como pueden ver, todavía puedo traspasar. Miren, puedo traspasar por debajo. No está supuesto a pasar porque no he hecho los bloqueos del mapa. Todavía no he puesto esas reglas. Por eso pueden ver a la niña y al guardia real caminando por ahí. Todo eso se tiene que bloquear. Pero a mí me gusta crear los mapas. Y luego de que termino de crear los mapas, porque no me he decidido si voy a hacer 15 o 10 mapas, entonces ahí voy a poner todo el bloqueo. Y así me concentro ahí mapa por mapa poniendo el bloqueo y no me sarto nada. ¿Ok? Por eso no le he puesto el bloqueo todavía. Este es el juego. Aquí como lo ven. Todavía no le he puesto una musiquita de fondo, tengo que meterle música. Este es el juego. De verdad, chicos, que va a estar súper bien. Esto es como una área para pescar. El tutorial cuando sales aquí te va a enseñar un par de misiones. Voy a poner unas cuantas misiones en la ciudad, algunas 15. Nada más en este pueblo, ¿ok? Un pueblo nuevo. Dice New Map porque no le he puesto nombre a estos mapas. Ya nada más simplemente le puse el pedazo del pueblo. Y aquí. Tengo que corregir esto también, pero esos son pequeños detalles. Como ven, puedo cruzar por encima del agua por ahora. Tiene una calidad bien nice. Creo que me pasé con la pámpara de la pámpara en este juego. Estoy pasando. El juego me gustaría de verdad ver el punto de ustedes, el punto de vista de ustedes. ¿Ok? Y por aquí voy. Voy ahora a enseñar la misión, que es mata 5 gallinas. Por eso se puede, como le dije, puedo cruzar por encima de todo por ahora. Eso es simplemente por ahora porque no he bloqueado. Mata 5 gallinas. Esta es la misión que hice para enseñárselo a ustedes. Tenemos una gallina. Dos gallinas. Tres gallinas. Luego voy a poner que las gallinas te ataquen. Y todo eso, como le dije, es solamente enseñándole. Van 4 gallinas de 5. Otra gallina, otra gallina. ¡Necesito otra gallina! ¡Mata la gallina! 5. Misión iniciada. Tengo que agrandar el diseño que le estaba haciendo aquí. Tengo que poner un chima grande para que se vea bien. Ya ahí tienen las 5 gallinas. Una vez tú terminas las misiones. Miras, aquí tienen misiones. Ya la misión en progreso. Ahora derrota 5 gallinas y regresa con Max. El gran maestro, le voy a poner el gran maestro porque le puse Max. A lo primero iba a poner Max. Pero voy a poner el gran maestro. Ok, entran aquí. Hablan con él. Genial, lo has derrotado. Has ganado un nivel. ¡Takiti!
Subido de nivel. Creo que está súper bien, mano. Creo que me he esmerado, chicos, ¿ok? Ahora vamos a hablarle un poquito de las opciones del juego. Aquí tienen para las habilidades. El HP, que es la vida. El maná, que es la... que es lo que usas para hacer la habilidad, que se consume. Todo el mundo conoce el maná. Esta es la experiencia. Ahí va difiriéndose cuánto te falta de experiencia, cuánto vas ganando, y así por el estilo. ¿Ok? Nivel, level 2. Soy level 2, como pueden ver. O sea, todo es... ¡Ay! La alergia me está atacando otra vez. Todo está súper nice. Estoy súper emocionado. El inventario, aquí pueden mover la ventana del inventario. Pueden abrir hechizos, la pueden mover. ¿Ok? Aquí está el personaje. Aquí está todo lo que va del personaje. Esto me falta aquí cambiarlo a español. Falta esto, pero esto lo hago prueba. Misiones, ok. Misión en progreso. Agregar amigos. Ok, busca el nombre del amigo, lo agrega. Equipo, cuando hagan equipo para hacer dungeons. Abrir menú. Tienen un menú, opciones. Tienen teclado. Aquí tienen la configuración, cómo funciona todo. Las habilidades y todo eso. A pantalla completa, también se juega a pantalla completa si quieren. Mírenlo aquí, a pantalla completa y se ve súper bien también. Aquí están las habilidades, si le da al 1, al 2, al 3, ahí depende de lo que tú quieras poner, las pociones, entre otras cosas más. Perdón, eso depende de ti. Pero el juego de verdad estoy súper emocionado, quiero saber qué me dejan, qué piensan de él. Local, mundial y equipo, ¿ok? Tenemos el chat local, mundial y equipo. Ya está eso configurado también. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este juego, si les sigo metiendo caña, si sigo creando el juego, si lo van a apoyar. Quiero saber sus comentarios ahí abajo. Hay muchas cosas que puedo hacer, déjenme opciones que les gustaría que tenga el juego. Yo lo veo y trato de hacerlo. Y si no, explico que no puedo hacerlo, o puedo hacerlo cerca o diferente, ¿ok? Va a haber monturas también. Todo es poco a poco, chicos, todo es poco a poco. Pero ya cuando abra, quiero abrir como con 30 mapas. Y puedo hacerlo súper rápido. Los mapas, puedo hacer los mapas súper rápido. Ya lo que toma más tiempito es hacer las misiones, editar y todo ese tipo de cosas. Y nada, chicos, esto es Or Imperial Online. Espero que les guste. Déjenme en sus comentarios si les gusta mi proyecto. Así que no olvides suscribirte, darle like y comentar. En el canal voy a estar subiendo diferentes videos. Voy a subir ahora Fortnite con la nueva temporada que salió. Voy a estar subiendo Albion Online, más tutoriales. Cada vez que me llegue a la mente voy a hacer un tutorial y lo subo. Y voy a seguir aquí presente con ustedes, chicos. Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Chao, chao!